La nueva jugadita de Uribe, 160 supuestos testigos para dilatar su juicio. En un movimiento que ha sido calificado por algunos como una táctica dilatoria, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó una lista de más de 160 testigos en el juicio en su contra, en el cual enfrenta acusaciones por fraude procesal y soborno. La extensa lista ha generado suspicacias entre observadores del proceso judicial, quienes advierten que podría tratarse de una estrategia para alargar indefinidamente el caso, justo en un momento en el que se debate la posible preclusión en los próximos 11 meses. Entre los nombres más destacados figuran figuras claves y leales al expresidente, como el exministro Andrés Felipe Arias, el exfiscal general Néstor Humberto Martínez y el abogado Abelardo de la Espriella. Jaime Granados, abogado principal del expresidente, oficializó la lista de testigos ante la justicia, asegurando que todos ellos son necesarios para esclarecer los hechos y demostrar la inocencia de su defendido. No obstante, la presentación de un número tan elevado de testigos ha sido vista como una jugada para entorpecer el proceso judicial y estirar los tiempos. Relacionamos, por supuesto, en primer lugar y como es su derecho y así lo ejercerá si así lo estiman conveniente en el desarrollo del juicio, y en último lugar, el doctor Álvaro Uribe Vélez, en el evento que él declare. Esta circunstancia, su declaración sería en último lugar, indicó Granados, subrayando que el propio Uribe podría testificar solo al final del juicio. Esta táctica de presentar testigos en masa ha sido utilizada en otros casos judiciales como un método para frenar el avance del juicio. En este caso particular, la defensa ha incluido a personajes cercanos al expresidente y a su círculo más íntimo, como Santiago Uribe, hermano del exmandatario, y Diego Cadena, su exabogado, quien está implicado en el mismo caso por supuestamente ofrecer beneficios a testigos para modificar su declaración. Dilatar, dilatar y ganar tiempo, el efecto práctico de la estrategia. El proceso judicial, que ya ha sido objeto de múltiples retrasos, ahora se enfrenta a un escenario complejo donde escuchar a más de 160 testigos podría tomar meses o incluso años. Este volumen de testimonios amenaza con llevar al caso al límite de los plazos establecidos, forzando una eventual preclusión, situación que favorecería al expresidente al quedar el caso archivado sin resolución de fondo. El testimonio clave de Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar que afirma haber sido presionado por Cadena para incriminar al senador Iván Cepeda, es uno de los puntos más controvertidos del caso. Para desacreditarlo, la defensa ha solicitado incorporar declaraciones de Monsalve realizadas hace 7 años, argumentando inconsistencias en sus versiones. Al cuestionar la credibilidad de Monsalve y alargar el proceso, la defensa pretende debilitar el núcleo de la acusación, desviando el foco hacia la supuesta falta de consistencia del testigo. El impacto en el sistema judicial. Los críticos de esta táctica señalan que la incorporación de una lista tan extensa de testigos no solo amenaza con ralentizar el juicio, sino que también expone una falla sistémica en la justicia colombiana, donde los recursos de los acusados más poderosos pueden ser utilizados para manipular los tiempos procesales a su favor. De hecho, la defensa del expresidente ha solicitado también el testimonio de Deyanira Gómez, exesposa de Monsalve, y de su padre, Óscar Monsalve, antiguo trabajador de la finca Guacharacas, propiedad de la familia Uribe, para aportar su versión sobre los hechos. La próxima audiencia, programada para el 24 de octubre, marcará el inicio de lo que promete ser una larga y tediosa lista de comparecencias. Para muchos, esta maniobra de la defensa del expresidente Uribe no es más que una estrategia de dilación que busca agotar el tiempo y las posibilidades del caso, apostando a que en 11 meses la justicia se vea forzada a cerrar el proceso por preclusión, dejando una vez más en el aire las respuestas a los cuestionamientos más delicados sobre la conducta del exmandatario. Con esta lista interminable de testigos, la defensa de Uribe parece estar dispuesta a jugar al desgaste, llevando al límite el sistema judicial y apostando a que los plazos jueguen a su favor. Así las cosas, lo más seguro es que en 2025, veremos una preclusión donde una vez más reinará la impunidad, a la que bien nos tienen acostumbrados el sistema judicial de Colombia. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Nequi. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias.